¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este jueves. El presidente Nayib Bukele solicitó permiso a los diputados de la Asamblea Legislativa para realizar visitas oficiales en al menos 12 países durante el 2020. La solicitud incluye una segunda gira por Asia y otra por Europa, específicamente en España, Alemania y Francia. Asimismo, planea estar presente en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente expuso que algunos viajes podrían servir para suscribir nuevos acuerdos de cooperación en beneficio de la ciudadanía salvadoreña. Dos hermanos fueron asesinados este jueves en el municipio de Huizúcar, departamento de La Libertad. Una fuente policial perfila a las víctimas como miembros de la pandilla MS-13. Sin embargo, otra fuente agrega que son dos jóvenes que trabajaban vendiendo verduras en el mercado central de San Salvador y fueron asesinados cuando iban saliendo de su casa. El periódico Los Angeles Times informó que Not Rubio, coordinador de la banda El Salvador Grande, como su gente, habría cobrado $25,000 por llevar de manera legal a Estados Unidos a 10 supuestos miembros de la banda para que se quedaran en el país norteamericano. Sin embargo, la información contrasta con la que Rubio brindó a una entrevista televisiva en Estados Unidos el pasado 3 de enero. En ese momento mencionó que 5 músicos de la banda se habrían quedado de manera indocumentada y que esa situación había sido notificada a la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. En total fueron 249 los jóvenes que viajaron a California para participar con la banda y 244 regresaron al país, según información confirmada por la Dirección General de Migración y Extranjería a la prensa gráfica. Y el empresario Carlos Eduardo Sabla falleció en un accidente de tránsito este jueves por la madrugada en el kilómetro 36 de la carretera Litoral en el departamento de La Libertad. Preliminarmente se conoce que la causa del accidente habría sido la excesiva velocidad a la que se desplazaba el vehículo. Sabla dirigía una empresa de embutidos y era el representante de Industria Textil Salvadoreña, Intexa. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más información.